Bienvenido al podcast en donde los curiosos académicos compartimos nuestras ideas. Sé un curioso académico. Los aprendizajes socioemocionales se han observado de diferentes maneras a lo largo del tiempo. Surgen a partir de la psicología, precisamente, por esta necesidad de comprender cómo es que las personas aprenden o por qué ciertas personas tenían habilidades para manejar algunos temas, comprender con mayor facilidad y a otras personas se les dificultaba más el aprendizaje en sí, ¿no? Principalmente pues la lectura y las matemáticas que han sido como las bases de todas las culturas a lo largo de la historia y que nos han permitido crear sociedades diversas. Entonces, vamos a comenzar primero con la concepción de los aprendizajes socioemocionales como una inteligencia social. Esto surge a partir de los inicios del siglo XX, cuando se empiezan a hacer los primeros estudios de psicología experimental. Estos estudios en la psicología experimental buscaban precisamente identificar cuál era el coeficiente intelectual de las personas que daba a entender pues, que era el nivel de inteligencia que las personas tenían. Actualmente el IQ o el coeficiente intelectual pues no es como garantía de inteligencia en sí, porque se ha demostrado que la inteligencia es un conjunto de diversas habilidades y de diferentes aprendizajes. Entonces, primero, al estudiar precisamente esta inteligencia, por así decirlo, se enfocaban mucho en la parte de la lectoescritura y de las matemáticas, los primeros científicos, pero también demostraron que al momento de aprender otro tipo de cosas como las ciencias o un poquito más de matemáticas complejas, pues había cosas que se les dificultaban más a otros y que personas que tenían un IQ un poco más bajo que aquellas personas que eran consideradas inteligentes, tenían mayor facilidad para desenvolverse en diferentes entornos y podían tener también éxito en diferentes áreas. Eso llevó a los investigadores en la inteligencia, pues, identificar que había otra serie de factores que iba más allá del coeficiente intelectual que pretendían demostrar, pues, que la inteligencia no solamente se basaba en eso, y es cuando empezaron a ver que había un aspecto social y le denominaron como inteligencia social, ¿no? Esta habilidad para relacionarse con otras personas y poderse comunicar de manera eficiente. A partir de estos estudios que se empezaron a realizar durante los años 20, 30, dentro de la psicología experimental principalmente, y después un poco en la parte de la pedagogía, pues empezaron a surgir diferentes teorías y diferentes maneras de abordarlo. Y para ello, aproximadamente en 1980, Gardner pues acuñó el término de inteligencias múltiples para referirse precisamente a este conjunto de habilidades que iban más allá del coeficiente intelectual. Decía que las personas tenían ciertas habilidades para trabajar, por ejemplo, las artes, para trabajar las matemáticas, la lectoescritura, que había como un área específica para la parte social, etcétera, ¿no? Es una de las teorías que aún sigue vigentes de cierta manera, pero pues que también se ha demostrado que no es como que las personas tengan una inteligencia específica o un conjunto de inteligencias específicas, sino más bien que todas las personas tenemos el mismo nivel de inteligencia y la misma capacidad para desarrollarlas, pero no tiene nada que ver con una cuestión meramente contextual o con una cuestión específica de la persona a nivel particular. Entonces, pues llega también Daniel Goleman, un poquito apoyando las teorías precisamente de las inteligencias múltiples, y él se enfoca más en esta capacidad de la inteligencia emocional, ¿no? Él decía que las personas, pues sí necesitan aprender ciertos contenidos académicos, pero que había algo que no se estaba tomando en consideración dentro de los modelos educativos, que era la inteligencia emocional precisamente, ¿no? Que es esta capacidad para hablar de cómo nos sentimos, de qué forma nosotros nos comunicamos y expresamos a los demás, pues ciertas incomodidades, ciertos logros, etcétera, y la manera en la que nosotros nos podemos ir relacionando con otras personas para resolver conflictos o alcanzar objetivos específicos. A partir de los términos de inteligencias múltiples e inteligencia emocional empiezan estudios en donde se engloban la inteligencia social y emocional como dos componentes separados, pero a final de cuentas complementarios, ¿no?
Y de esta manera, pues empiezan a surgir también formas de tratar de medir este tipo de inteligencia y demostrar cuáles eran las habilidades que tenían cada una de las personas, con mayor, más desarrolladas y cuáles eran aquellas que necesitaban desarrollarse. A partir de la década de los 90, también la Organización Mundial de la Salud, en una estrategia para prevenir precisamente la realización de conductas de riesgo por parte de los adolescentes, pues acuña el término de habilidades para la vida, enfocándose precisamente en aquellas cuestiones meramente cognitivas que tienen que ver con el desarrollo precisamente de la cuestión emocional y de la toma de decisiones, ¿no? Esta fue como una campaña un poco más tipo marketing para difundir a través de las escuelas, de los diferentes espacios de salud, con el fin precisamente de hacer que los adolescentes pues no llevaran a cabo conductas que les pusieran en riesgo como el consumo de sustancias dañinas, ¿no? Tabaco, cigarro, algún tipo de drogas, etcétera. Que vieran que este tipo de sustancias tenían un efecto nocivo para su salud y pues se buscaran estrategias dentro de los diferentes gobiernos para solucionar estas problemáticas y abordarlas desde un aspecto académico. Hay un término también que se acuña para este tipo de aprendizajes que son habilidades blandas, conocidas así precisamente porque tienen que ver con un aspecto cognitivo y cerebral y que tiene que ver con esta capacidad de moldeación del cerebro, ¿no? Para poder desarrollar como ciertas habilidades o funciones. Se ha demostrado desde las neurociencias que efectivamente hay un nivel de madurez que se va dando a lo largo de la vida, desde la infancia hasta la edad adulta, en donde a partir de los 21 años se considera que el cerebro termina de madurar completamente, específicamente la corteza prefrontal, que es la parte del frente del cerebro, que es la que se encarga de la toma de decisiones, ¿no? Y se dice que cuando ya hay una maduración cerebral, entonces se pueden tomar decisiones de manera responsable, pero que todo esto, pues obviamente, conlleva una serie de pasos que se van dando a lo largo de la vida y que se tienen que ir experimentando como ciertas decisiones erróneas para poder aprender a tomar decisiones, que nos convengan como personas. Se acuña también el aprendizaje, el término, perdón, de aprendizajes para la vida, que si bien se pueden englobar aquí todo lo que tiene que ver con socioemocional, no es específicamente único para lo socioemocional. Un aprendizaje para la vida puede ser el aprender algún tipo de oficio, ¿no? Que nos permita desarrollar como ciertas actividades y funciones para sobresalir en el área en donde nosotros nos estamos capacitando, nos estamos formando. Algo que se ocupa también como sinónimo en este sentido es el término de habilidades socioemocionales. Y dentro de la literatura se han encontrado pues muchísimos estudios que los abordan de esta manera. Desde mi perspectiva y desde mi opinión, el término habilidades socioemocionales se queda corto para referirnos a algo que tiene que ver con algo más allá, ¿no? Las habilidades son el desarrollo de ciertas capacidades para cumplir fines específicos o resolver como alguna problemática demasiado puntual, mientras que un aprendizaje engloba precisamente un conjunto de habilidades y tiene que ver más con el desarrollo de competencias, ¿no? Las competencias entendidas como esta capacidad y este conjunto de actitudes, habilidades, comportamientos y valores de una persona que nos van a permitir sí resolver situaciones específicas, pero que estos mismos aprendizajes se puedan trasladar a otras áreas y podamos resolverlas en diferentes circunstancias, ¿no? Y con diferentes estrategias también. Por eso es que resulta más propio hablar de aprendizajes en lugar de habilidades. También cabe resaltar que dentro de la literatura existen más de 100 marcos referenciales que hablan acerca de los aprendizajes socioemocionales y los clasifican de diferentes maneras. Sin embargo, creo que toda esta diversidad que existe tiene que ver precisamente con la manera en la que son entendidos los aprendizajes socioemocionales. ¿Cómo nosotros vamos a entender qué son los aprendizajes socioemocionales? Pues primero comprendiendo que son competencias. ¿Por qué? Porque tiene que ver con un conjunto de diferentes cosas que se agrupan, que se guardan de cierta manera dentro de la memoria de las personas y que nos permiten resolver situaciones específicas que se quedan los recuerdos de cómo resolvemos esta situación
Se quedan también grabados de cierta manera los procedimientos o pasos para resolverlo y posteriormente nos van a permitir llevarlos a otro tipo de contexto u otro tipo de situaciones más complejas. Esta serie, de competencias se van dando a lo largo de la vida y permiten que una persona aprenda a relacionarse, a regular su comportamiento, plantearse metas, además de facilitar su desenvolvimiento en diferentes contextos para alcanzar tanto el éxito personal como social y profesional. Dentro del marco de los aprendizajes clave de 2017 de la Secretaría de Educación Pública en México, así como del modelo de aprendizajes socioemocionales de Kassel, creado en Estados Unidos en la década de los 90, se habla de cinco competencias básicas o cinco dimensiones básicas que conforman los aprendizajes socioemocionales. Estos tienen que ver con la autoconciencia, que es la capacidad para nosotros identificar quiénes somos, cómo nosotros estamos desenvolviéndonos en diferentes contextos, las emociones que nosotros podemos sentir y la manera de expresarlas. La capacidad de autogestión que tiene que ver precisamente con esta forma de regular las emociones que tenemos. Algo que siempre les digo a las personas y a los niños cuando trabajo con ellos es que las emociones no son ni negativas ni positivas, ¿no? O sea, las emociones solamente son emociones y nos van a permitir actuar y defendernos en diferentes situaciones de la vida, tanto el miedo como el temor, el enojo, la alegría, la incertidumbre también nos pueden permitir echar mano, perdón, de ciertas estrategias para resolver situaciones muy particulares. Por ejemplo, el miedo nos permite actuar ante una situación de peligro, ¿no? ¿Por qué? Porque nos pone en alerta y nos activa para poder responder, mientras que la alegría nos puede facilitar el relacionarnos con otras personas y tener como relaciones positivas con ellas. También está la capacidad de empatía o la conciencia social, que es identificar que las otras personas también tienen emociones, que tienen opiniones también diversas a nosotros y que nosotros debemos de aprender a respetar este tipo de opiniones. Las habilidades para relacionarnos, ¿no? Que es la manera en la que la cultura indica que nosotros nos debemos de comportar en diferentes contextos para poder resolver situaciones específicas, ¿no? O para alcanzar metas particulares. Las habilidades para relacionarse dentro del ámbito educativo, pues son indispensables para cumplir con tareas, para poder elaborar proyectos, incluso para mantener la disciplina dentro del aula. Y está la última de estas, que es la toma de decisiones responsable, que es la que se practica día a día, ¿no? Con cada una de las actividades que llevamos a cabo. Diríamos nosotros, ¿en dónde tomamos decisiones de manera responsable? Pues siempre, ¿no? Cuando vamos a la escuela, por ejemplo, si decidimos ir o no ir a la escuela, ya es la toma de una decisión. Va a ser responsable si nosotros decidimos ir por los objetivos indicados, ¿no? Por ejemplo, porque me gusta aprender o porque tengo que aprobar determinado curso, ¿no? O incluso ante una pelea, ¿no? Algún conflicto que surge entre compañeros. ¿De qué forma voy a actuar de manera responsable? Pues evitando precisamente llegar a los golpes o a una discusión. Por eso es importante que nosotros vayamos desarrollando estas capacidades. Y no es que hagamos uso de una de ellas en un determinado momento, sino que se dan a lo largo de toda la vida. El aprendizaje socioemocional se da de manera gradual y de forma continua en diferentes contextos y se aprenden en el hogar y en la escuela. ¿Cuáles han sido las problemáticas que se han identificado durante la infancia y la adolescencia? Actualmente, que los adolescentes y los niños tienen intolerancia a la frustración, no son capaces de regular las emociones para atender y resolver una situación que les resulta frustrante. Hay una pérdida rápida del interés por el uso de la tecnología, también por el desinterés hacia la escuela, el desinterés a llevar a cabo determinadas actividades. Como es una edad en donde apenas están aprendiendo, también son muy influenciables y el medio tiene mucho que ver para el desarrollo de conductas y de actitudes que toman a lo largo de la vida. Tienen dificultades para resolver problemas porque no son capaces de sentarse a pensar de qué manera pueden resolver una situación que les está generando algún problema de forma interna o externa con otras personas. Hay una falta de habilidades sociales, prefieren el retraimiento, el aislamiento, la televisión o los dispositivos electrónicos incluso, ¿no? Un fuerte problema de la ira, dificultades para manejar sus emociones
que los meten en diferentes problemas. También tienen dificultad para expresar lo que sienten a lo largo de la vida. Hay problemas conductuales dentro de las aulas, principalmente, y un desinterés escolar que los lleva a no tener una planeación de qué quieren a futuro o de si pretenden o no pretenden terminar una profesión, ¿no? Viven su día a día como les viene. ¿En dónde se aprenden estos aprendizajes? Principalmente en el hogar y posteriormente en la escuela, aunque también los podemos ver en las comunidades diversas, en diferentes círculos sociales, como los religiosos, por ejemplo, o las actividades extraescolares y también dentro del espacio de trabajo. ¿Por qué es importante abordar los aprendizajes socioemocionales en la escuela? Primero, porque después del hogar, la escuela es el principal espacio de socialización de los niños, niñas y adolescentes y en donde aprenden diferentes habilidades que les van a servir para toda su vida en diferentes contextos. Los niños escolarizados pasan gran parte de su día en la escuela. También les permite mejorar las relaciones interpersonales y mejorar la conducta y de esta forma evitar los conflictos dentro del aula. Es un espacio ideal para poner en práctica tanto los valores y normas y conocimientos que llevan desde su casa y de la comunidad, como los que la misma escuela está proponiendo. Los aprendizajes socioemocionales también facilitan la adquisición de otro tipo de aprendizajes como la lectura y las matemáticas, o como las mismas ciencias y la historia, ¿no? Que de cierta forma puede resultar aburrida para algunos, pero si encontramos algo que nos interese dentro de la historia, entonces ese interés va a hacer que el niño se encuentre motivado para seguir aprendiendo más acerca de esto. Permite crear ambientes seguros y positivos dentro de las escuelas, facilita la resolución de problemas, previene conductas de riesgo y les permite principalmente plantearse metas y objetivos a futuro y a largo plazo. ¿Qué documentos sustentan la educación básica en México? Pues el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 4 de la Agenda 2030 de la ONU, que establece que la educación debe ser inclusiva y equitativa y de calidad, además de promover oportunidades de aprendizaje a lo largo de toda la vida, ¿no? Estamos hablando que los aprendizajes socioemocionales nos van a servir para toda la vida, entonces aquí entra justo como anillo al dedo abordar los aprendizajes socioemocionales como una de las áreas a desarrollarse dentro de los espacios escolares. También el artículo 8 de la Ley General de Educación, que señala que la educación tiene que ser de excelencia y equitativa, y principalmente los derechos de los niños, niñas y adolescentes. ¿Cuál es la educación básica en México? Pues tenemos tres niveles, perdón, la educación preescolar, la primaria y la secundaria. La educación preescolar es fundamental porque en ella se empiezan a tener nociones del autoconocimiento del propio cuerpo como de nuestras emociones. Es un espacio en donde se aprende a socializar y a relacionarnos con otras personas. Se nos enseña el autocuidado también a través de diferentes estrategias como los hábitos alimenticios, la higiene, como lavarse las manos y cepillarse los dientes, las horas de sueño, el espacio de recreación, etcétera, ¿no? Y las habilidades motoras, ¿no? A través de los juegos y de diferentes actividades lúdicas que se desarrollan dentro del aula. A nivel primaria, pues se pretende o se plantea que la adquisición de la lectoescritura y las matemáticas es fundamental, así como los conocimientos académicos, pero se van perdiendo estas habilidades para la vida. ¿Por qué? Porque solamente nos centramos en destrezas físicas y tal vez en algunas cuestiones de autocuidado, como los hábitos alimenticios, pero descuidamos todo lo demás y evitamos hablar de las emociones. A nivel secundaria, mejor ni hablamos, ¿no? Las emociones pasan a un tercer plano completamente. Nos enfocamos más en conocimientos académicos y científicos y como a ciencias exactas, ¿no? O a ciencias comprobables, pero nos olvidamos más de las cuestiones contextuales. Tal vez abordamos un poco de destrezas físicas y talleres, ¿no? Que los talleres nos van a permitir, pues, aprender algún tipo de oficio o poder desarrollarnos de alguna manera que nos permita, perdón, ganarnos la vida de diferentes formas, pero no nos centramos en cómo nos sentimos, en cómo nos relacionamos con las personas y en todos los conflictos que se han ido desarrollando. Regularmente la educación preescolar es a la que menos atención se le presta a lo largo de la vida, por parte de los padres principalmente, que aún existen casos en donde no mandan a los niños al preescolar, ¿no? Cuando es fundamental para el desarrollo de estos aprendizajes socioemocionales que les van a servir durante toda su vida.
Ahora, ¿cómo se han abordado los aprendizajes socioemocionales en la educación básica de México? Pues empecemos un poquito con las últimas tres reformas, ¿no? La reforma de 2012, por ejemplo, que si bien no los aborda de lleno, pues habla de un currículum por competencias y hablamos precisamente que los aprendizajes socioemocionales son competencias. ¿Por qué? Porque estamos desarrollando actitudes, conocimientos y habilidades, así como valores dentro de un ámbito educativo. Se hablaba, perdón, de un enfoque inclusivo también en donde no había espacio, por así decirlo, a la discriminación por etnia, raza, religión o condición física, y se hablaba más de la cuestión del autocuidado de la salud. Esto sí se abordó de lleno con los espacios en donde se buscaba que la alimentación fuera idónea, perdón, y donde se les pedía, por ejemplo, a los de las cooperativas que evitaran la comida chatarra dentro de los espacios escolares, ¿no? Después el modelo de aprendizaje es clave, lo aborda completamente de lleno y los maneja como competencias para la vida. Y hablaba precisamente de estas cinco habilidades que estamos hablando, ¿no? Del manejo emocional, la autogestión, el autocuidado, las habilidades para re relacionarnos con otras personas. También te decía que tenían que ser transversal a todos los tipos de aprendizajes y que se tenían que llevar en los diferentes espacios, pero lo que no planteaba es de qué manera llevarlos de manera transversal, ¿no? Creo, desde mi parecer, que este ha sido el modelo que los ha como descrito con mayor detalle y que ha dado como una serie de lineamientos para el desarrollo precisamente de este tipo de aprendizajes. Pero fallaba en esta parte, ¿no? Es decir, ¿de qué forma nosotros los podemos llevar? Decía que había 2 horas a la semana para abordar los temas de autocuidado y del manejo emocional, pero ¿de qué forma el maestro lleva a cabo este tipo de estrategias? ¿Con qué conocimientos, no? ¿Cuáles son las competencias que el mismo maestro posee para llevar a cabo este tipo de trabajo dentro del aula? Pareciera que 2 horas son pocas, pero si estamos hablando como de competencias que nos van a servir para toda la vida, si se puede aprovechar el tiempo con actividades específicas y prácticas, creo que es un buen tiempo para poder aprender este tipo de aprendizajes, considerando que además de estas 2 horas, pues lo vas a llevar en las demás materias, ¿no? Y luego la nueva escuela mexicana, pues nos habla de que tiene un enfoque humanista y por competencias también. Se habla de contenidos contextualizados y de la integralidad de la comunidad para el aprendizaje de los niños, niñas y adolescentes. Pero este modelo, desde mi punto de vista, carece completamente de una organización técnica, ¿no? Habla más de una cuestión muy general y habla de abordar los aprendizajes socioemocionales a través de las artes y de los deportes, pero no dice cómo, ni tampoco dice de qué manera el docente puede favorecer el desarrollo de estas competencias. Sí se habla de lo socioemocional, pero no se describe qué son los aprendizajes socioemocionales ni de qué manera los tenemos que desarrollar. Y creo que es algo que los modelos educativos deben de considerar y deben de manejar como con demasiado detalle para que se pueda abordar de forma pues de forma básica y de manera bastante particular y específica para que los niños, niñas puedan tener estas competencias que les permitan desarrollarse a lo largo de la vida, ¿no? Los integran a través de los currículum integrales, por ejemplo, se habla de una formación docente, pero también los cursos para docentes sobre inteligencia emocional o sobre aprendizaje socioemocionales son escasos, hay creo que uno o dos nada más, y tampoco son como que sean obligatorios, ¿no? Más bien, cada docente lo tiene que tomar si considera que es pertinente para su práctica dentro del aula. Se habla de prácticas pedagógicas inclusivas, pero no se dice de qué manera se van a incluir estos aprendizajes o cómo se va a incluir a la comunidad, ¿no? Incluso hay espacios en donde la comunidad ni siquiera tiene presencia dentro del espacio educativo. Actividades extracurriculares o actividades físicas, pero también no se describen a detalle de qué manera llevarlos a cabo y se habla de una participación comunitaria que ya hablamos que en algunos casos no está presente. ¿Cuáles son los principales retos para la enseñanza de los aprendizajes socioemocionales en la educación básica? Pues primero que hay un desconocimiento de qué son los aprendizajes socioemocionales, ¿no? La mayoría de nosotros escuchamos socioemocional y decimos, pues les van a enseñar, no sé, qué son las emociones y ya, pero las emociones no solamente se enseñan, se viven en el día a día y se tienen que manifestar y expresar. También se carecen de lineamientos específicos para su abordaje dentro de la escuela. Lo que decimos está en el papel, pero no se describe a detalle de qué manera llevarlos a cabo.
Se deben de considerar también que las materias escolares tienen el mismo valor que los aprendizajes socioemocionales y es algo que no se da. Le damos prioridad a aquellas materias que se pueden calificar con un valor numérico y desechamos aquello que nosotros consideramos que no es importante, ¿no? Y luego porque hay problemas de conducta en el aula, porque hay problemas para que el niño obedezca al docente, porque hay retos de la autoridad, porque el niño empieza a tener adicciones, porque el niño se vuela a las clases, etcétera, ¿no? Porque no tiene un manejo socioemocional y tampoco le han enseñado a desarrollar estas competencias. Otro problema también es que se pretende evaluar a través de una rúbrica numérica, ¿no? Y las emociones no se pueden calificar del 1 al 10, o sea, no se puede decir tampoco lo tienes o no lo tienes. Se trata de desarrollar estas capacidades, pero no se pueden calificar, se pueden observar a través de la conducta, se pueden observar a través de cómo el niño se expresa o de cómo manifiesta ciertas inquietudes, ¿no? O ciertos logros, pero no se les puede poner una calificación. Si pretendemos calificarlo, entonces desde aquí estamos fallando como docentes al tratar de enseñar lo socioemocional. Hay poca o nula capacitación para el abordaje precisamente escolar de estos aprendizajes y hay una carga administrativa excesiva que hace que se tenga poco tiempo para la planeación de las clases, ¿no? Ese es otro de los fundamentales problemas de la educación actual en México, que son muchas rúbricas y muchos formatos para llenar. Se le pide al docente que esté el 100% del tiempo dentro de la clase, pero aparte se lleva todo el trabajo a casa, ¿no? Y entonces, ¿cuánto tiempo le queda al mismo docente? Si estamos hablando que la educación socioemocional es fundamental para nuestra vida diaria y que nos permite tener una vida de calidad y digna, ¿en dónde queda la calidad y la dignidad de la vida de la persona o del docente en este espacio, ¿no? Cuando tiene que dedicar todo su día a una planeación porque la carga administrativa es excesiva. Educomplexus, tu guía de aprendizaje.